You're listening to Botify Insider from Botify Functional Fitness. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Botify Insider, edición. No sé qué edición. Season 3? Season 3, episode 1. ¿Es este pilot o no? No sé, podremos ver. Ya vemos qué sucede en cuanto al proceso de producción que tenemos. Pero una vez más, Tony, bienvenido al podcast. 2 podcasts en el mes. Qué milagro. I know, man. Thank you for inviting me again, sir. We did one last week, and I hope you enjoy this one, too. Pero bien, el día de hoy era un podcast que creo que hace tiempo lo hicimos, pero era básicamente la versión 1.1.1 de lo que es la clase de Athlete, ¿no? Sí. Cada vez que iniciamos un proyecto, no solamente en cuanto a Botify, sino creo que también en lo personal, creamos un producto, creamos algo y tenemos la primera versión, ¿no? Que poco a poco con el tiempo se va estructurando y encontramos ese camino, el uh-huh. cual dicen, esto es lo que está funcionando y esto es lo que básicamente nos ayuda en cuanto a desarrollar, en este caso, la clase de Athlete. Y es por eso que queríamos retomar esta clase y platicarles un poquito acerca de una clase que es parte de las Fundamental Classes, y ahorita vamos a tocar ese tema también. Pero Tony, te voy a dejar el micrófono y tú platícanos un poquito acerca de Athlete. ¿Qué es Athlete básicamente? Yes, but to scale back, we were talking about Athlete earlier in the year, and like you said, you know, it was at the beginning stages, and like with any program, it didn't start out perfect, but the, you know, the secret to success is you always just start, and then you adjust along the way depending on what members like, how the athletes are doing, and you as a coach, and how do you want to change the program, what worked, what didn't work, and just how to improve as you go. But going back to your question of what is Athlete, Athlete class, it is a total body strength and conditioning program. It's somewhat what you see athletes training in high schools, in colleges, but it's something that we wanted to do for you know, the average, either the average gym goer, you know, athletes that used to go to high school and college and still want to train the same way. So even some CrossFitters who enjoyed some, you know, that CrossFit intensity, which is this one similar, but I'll dive into the differences between CrossFit and Athlete, because it's, you know, it's not CrossFit, even though some people think that's what it is. But we focus primarily on strength first, and then from strength we get that power, and then we even include some Olympic powerlifting, some speed and agility techniques. It's an all-in-all type of class. It's a passion trying to build this class. I really love it. It's how I train, and for me to train all the athletes to try to get them to the same level, you know, it's amazing. You know, some of the accomplishments that some of these members have achieved over the year, you know, it's amazing. You know, I record a lot of videos and I put them up on Facebook and Instagram, and I'm like a proud father showing everybody all the progress from that all these athletes have, you know, they have improved in this and all the trainings. In the trainings. Y ahorita que dices improve, hace unos días vi un video precisamente de uno de nuestros miembros, Steph. Yes. Perfectamente. El video de Steph, creo que en una de las primeras clases donde está haciendo como un clean, y como que para ella era un poquito nuevo, ¿no? Manejar la barra, y eventualmente pues en el siguiente video vemos donde ella ahorita ya está haciendo sus cleans, incluso en la clase que tuvimos antier, estuvimos haciendo algo de power snatches, que yo nunca había hecho power snatches, mm-hmm. ya puedo hacer power snatches, apenas con poquito peso, pero ya desarrollar simplemente el movimiento, para mí se me había hecho algo súper complicado, que no tenía paciencia, y ya lo he logrado. Pero en cuanto a esta clase y a mi experiencia, Tony, a mí me encanta complementar mi entrenamiento con esta clase. Yo entreno específicamente más como para las carreras de Spartan Race, uh-huh. Y un poco para DECA, pero en la parte atlética y de fuerza, esta clase creo que me ha ayudado mucho a mantener la fuerza, ¿ok? En el momento que integro mis rutinas de cardio, obviamente, pues ahí es como que donde puedo perder un poquito de fuerza, pero me da un equilibrio en cuanto a fuerza completo, desde piernas hasta upper body, que son cosas que al final en lo que es en las carreras de Spartan Race lo utilizo mucho, y a mí lo personal me ha ido perfecto, estoy muy contento, me emociona cada vez que hago esta clase y ver cómo también vamos construyendo nuestros PRs en cuanto a peso. Y bueno, por ejemplo, yo llego a un peso en el cual digo, aquí esto es lo que necesito, y simplemente ya mejorar más en forma y técnica, tal vez. No es a ver quién carga más. Es simplemente una clase en la cual, pues, tú sabes
tu ritmo y tus metas, y bueno, que podemos invitar a mucha gente más. Pero platíquenos un poquito más de Athlete. Yes, what I really like about Athlete is you're always in a group. You're always in partners. You have one partner or two partners. Yeah, it's a group of three people. So everybody is there, you know, kind of cheering each other on, watching your technique and spotting. So everybody is kind of on the same boat, and everybody wants to see each other succeed. Like you said, you're not competing against the next person. You might have a partner that's a little bit stronger, but to you, you know, that should push you to want to lift a little bit more. But that's why I'm here watching over everybody to make sure that everybody's safe. And in Athlete, like you were saying, it's you know, you're working your whole body. We do include Olympic and powerlifting, which you mentioned, the clean and the snatch. We do some resistance training that, you know, to build up some strength and build some muscle. And we all still include some CrossFit techniques that I use in the form of conditioning towards the end of the class. You mentioned Steph a little while ago. And, you know, if anybody has seen Steph's video, she's starting with a clean. And you'll see her arm kind of wing, is what you call it, wing it. Because she was barely starting out. But she's kind of the prime example of anybody that's wanting to start an athlete class. Is you can start and you've never messed with a barbell ever in your life. But this class is for either the most beginner, intermediate, or even the most advanced. And you'll be here and you'll have a good training session and you'll improve. Y creo que es algo que puedes tener en cualquier lugar al que vayas. Si te metes a un CrossFit, si te metes a un gimnasio de pesas, y tal vez tú no tienes mucha experiencia en cuanto a la barra o cualquier otro movimiento, vas a ser la persona que está haciendo los movimientos de una manera distinta, o que comienzas con una modificación y en la cual te sientes como, pues, en desventaja, o tal vez, pues, no quiero decir la palabra, pero como un tonto al momento de que, pues, es que todos están haciendo súper padre y así, o todo el mundo carga más pesado que yo. Ustedes déjense de preocupar por eso. Esa es una de las cosas que más me desespera de escuchar de las personas en cuanto a por qué no hacen esa clase o ese tipo de actividad o ese tipo de disciplina. Y es por eso que existe la clase, para que eventualmente tú puedas realizar eso, ¿ok? Lo hemos platicado en el podcast de Deca, lo hemos platicado en el podcast de Spartan, lo hemos platicado en muchas otras ocasiones, que para eso son las clases, para que puedas desarrollar tu habilidad. Y en el ejemplo de Steph es más que perfecto. Yes, no? She's doing amazing. She's one of our biggest success stories when it comes to athlete class. So thanks for that video, Steph. And like he was saying, you know, don't be afraid of trying something new. Like, obviously, I don't recommend this class for the most, like somebody barely starting fitness. Mm-hmm. Then we have other classes for that I'd recommend, like Ripped or Strong. But if somebody has been doing Ripped or Strong for a while, or you've been working out for a while and you're looking to up your fitness levels or fitness ability, then this class is for you. Or you're somebody that's getting into the DECA training or is starting Spartan races this year, or even, you know, you're in a recreational league and you're in softball, football, baseball, and you're looking to increase your power and your speed, this is the class for you, because this class is going to make you better for other things. Y otra cosa también que no has mencionado, Tony, esta clase es perfecta para las personas que van a entrar a la academia de BP, CBP, de policía, todo eso. Créanme que con esta clase ustedes van a poder desarrollar el atleticismo que van a necesitar para poder cumplir con este tipo de clases. Y nosotros estaremos más que encantados de recomendándoles cómo entrenar en algunas otras partes de su entrenamiento. Hemos visto varios miembros, como, ¿te acuerdas de Juan? Juan, que estaba, yes, ahorita está en Marines, o ¿dónde? No, yes, a los Army. También el cliente de Tony, José María, eran también miembros que, pues, estaban entrenando para entrar al Army, a los Marines, a la academia de BP. Tenemos muchos de esos casos. Entonces, si ustedes conocen a alguien que, bueno, necesita la ayuda, porque también he escuchado y visto gente que se está preparando y van al gimnasio nada más a levantar pesas. Entonces, I actually had a member just sign up for that reason, that's getting into an academy, and I recommended this class, and this person signed up specifically for that. I can't really mention right now who it is yet. That person asked me to keep it a secret for now, but it is a very underrated reason to join an athlete class. If you're gonna be in the police officer, if you're gonna be in the customs, or you're gonna be a fireman, you know, this class will get you ready for those exams that you're gonna take. So if you want to take that chance, make that investment, we'll get you ready so you can pass that test and you get into the academy. Exacto, si no puedes pasar ese tipo de exámenes, pues la verdad no necesitamos ese tipo de gente cuidando la ciudad o, exactly, o las fronteras, lo que ustedes, exactly, gusten. Entonces, primero
ustedes preocúpense por desarrollar ese atleticismo y de ahí, pues ustedes créanme que van a agarrar mucha ventaja, sobre todo cuando vayan a presentar ese tipo de exámenes. Por ejemplo, Tony, para los miembros que como tú dices, ahorita platicamos, si ustedes son miembros que hacen el básquetbol o algún otro deporte, uh-huh. esa es la clase ideal. Para los miembros actuales, ya mencionaste que pueden combinarlo con alguna otra clase, desde luego si ya tienen experiencia en cuanto a otra clase como Ripped, o como Strong, o como Spartan. Pero, ¿de qué manera podemos sacar la ventaja a esta clase en cuanto a si son ciclos o me recomienda hacerlo simplemente al inicio del año, medio año? Uh-huh. Okay. ¿Qué es lo recomendable para hacer esta clase? Let me answer that question real quick after how you mentioned the new cycle. We're actually getting into a new cycle starting January 10th, because January 10th is the first class. Up to this point, in late in December, I've included some of the most advanced techniques when it comes to, you know, some of the members that we have. They're already familiar with a lot of the techniques that I've used, so I've tried to up the intensity to keep the progress going. Starting January 9th or January 10th, if anybody wants to start around that time, I'm scaling back, starting back from phase one. Now, that doesn't mean for people that have been showing up that it's going to be easier. It doesn't mean it's going to be easier. I'm just going to scale back on the amount of exercises that we've been doing and focus a lot more on technique and the progression starting from the beginning, from phase one. You know, I mean, I don't want to talk science, but, you know, the form is a lot slower, focusing a lot more on technique. We're even going to focus more on how much strength you have at the beginning to where you build up to. And I'm even going to implement more speed and agility techniques. I want to include more of teaching people how to run. Because if you're an athlete, you know, obviously you're supposed to be able to run. Que de hecho, ahorita que mencionas lo de la corrida, una de las cosas que escuché en otro podcast que se llama The Running Public, también se lo recomiendo mucho, platicaban, esos dos coaches que son los hosts del podcast, son dos atletas que admiro muchísimo, son súper atletas de Spartan Race, son coaches también que entrenan muchas personas. Y ellos fueron atletas en el colegio, desde high school hasta toda la parte de la universidad, en el colegio de ellos. Y mencionan que lo único que aprendieron en esa época de colegio y de high school fue simplemente a salir a correr, y era normal que cada quien corra de raro, distinto, y se aprendieron nada más a competir, pero nunca les enseñaron a correr, y eso es algo que ellos mencionaban. Entonces, uh-huh. es algo que también podemos ayudarlos aquí definitivamente. Si ustedes son corredores, creo que también es una gran clase que les puede ayudar mucho en cuanto a desarrollar pues toda la parte de los músculos que utilizamos al correr, desde nuestro core, desde nuestras piernas, el upper body, que tal vez no sea muy primordial, pero sí tiene influencia dentro de lo que es la corrida. Entonces, como overall, es una clase muy completa, y qué padre que vas a integrar este tipo de workouts. Por ejemplo, ¿me puedes dar ejemplo de un workout que podría hacer alguien? O sea, que podríamos tener en una siguiente clase, perdón. Like work example of what exactly? O sea, por ejemplo, comenzamos con el ejemplo de la última clase. Oh, okay. O sea, ¿cómo está estructurada una de las clases, no? So, it starts off at the beginning with mobility. I always, you know, mobility is something that's very underrated. Nobody wants to hear, oh, we're going to work on mobility, because some people think it's boring. But, obviously, working on mobility is one of the most important things. You can come in and you can go all out on your workout, but if you don't work on mobility, you're probably not going to come back next week or even a month later, because, you know, some of these little pains will start creeping up on you. De hecho, una de las cosas que he estado haciendo, he estado agarrando los mobility workouts y los he estado poniendo en la clase de DECA. No le digan a Tony, pero los vi, okay. Mobility. It's very important. A lot of the things that I like to tell people is strong glutes makes you a better person. I like to work on a lot of glute activation, because it's hip mobility and hip strength, and that goes toward your running, jumping, squats, everything that has to do with your hips. So at the beginning, we'll start with some mobility. Then we'll do about 10 minutes of running or speed work, teaching people how to actually move their legs and move their arms as they run, make them better runners. Once we're done, that's kind of the warm-up. We'll start getting into the first block, which is the heaviest set. We'll work on our heaviest, whether, you know, it's Tuesday, we'll work on back squats. On Thursdays, we'll do some bench press. And then on Saturdays, this is just total body. It'll include
It'll include back squats, lunges, bench press, you know, total body. The Saturday is an hour and 15. Tuesdays and Thursdays are an hour. And then after that first heavy set, we'll do some accessory work, which like it include resistance training, muscle building work. And then the last block, it we drop the hammer. Yes, drop the hammer. And it's only about 10 minutes. And, you know, it's fast. It's something that we worked on previously, either in block one or two. And it's for a 10-minute, as many rounds, as many reps or rounds as possible, or an EMOM, or 40-20, something that's going to be quick, because as an athlete, you know, I'm training you to move fast and being able to control your breathing while still doing, you know, the right technique. Gran clase. Y una cosa también que quería mencionarles, este programa para los miembros de Butterfly tiene un costo de $0. Okay, es parte de las fundamental classes, es parte de tu membresía. Mm-hmm. Entonces, si tú eres un 8-pack gold member o platinum member, pues puedes tener acceso también a esta clase. Puedes combinar esta clase con alguna otra rutina como ripped or strong. Desde luego, yo les recomendaría que primero le pregunten, ya sea Tony o cualquiera de nosotros, ver cuál es tu meta, cuál es tu objetivo, para qué estás trabajando, si eres un corredor, si eres una persona que se dedica a law enforcement, y de esta manera te podemos decir, ok, combina athlete con esta otra clase, ok. Yes. Y eso es algo que es parte de la membresía, es parte de los fundamental classes. Recuerden, Butterfly tiene tres tipos de fundamental classes: Butterfly Ripped, Butterfly Strong, uh-huh, y ahora athlete. Ok, athlete es parte de tu membresía. Desde luego, lo que es los programas como DECA y Spartan son specialty classes. Eso sí tienen un costo adicional. Y pues chequen los podcasts, ahí donde explicamos todo eso. Pero es parte de la membresía, de todo lo que ofrece Butterfly para las personas que son miembros. Incluso, pues, si no son miembros, hay personas que creo que no son miembros, pero toman una membresía pequeña para poder exclusivamente tomar esta clase. Uh-huh. Y crees, es una gran, gran opción. Yes, I always get that question. Not always, but I've gotten the question, you know, a good amount of times with if athlete is an extra cost, and we have to mention it's not a specialty class, you know, it's part of your membership. Mm-hmm. But it is only a three-day program or three times a week. That's another question I get asked. Why is it only three times a week? Because every single day is a hard-working, you know, very taxing class. Okay. So that's why I only make it, let's say it's Tuesday, then you recover from that workout on Wednesday. We go hard again on Thursday, you recover Friday, and then Saturday we go extra hard because it is a little longer, and then you have Sunday off to rest. If we ask the question of who can do it, if you're doing athlete, I usually recommend you do ripped on other days that you don't do athlete, but it is okay you do strong. Just come talk to me first, because I want to see, you know, what the muscles are primarily focused on strong before you go and do that one. Mm-hmm. But we push it more towards the people that are doing DECA and Spartan, because, you know, you're going to get better for those classes. Perfecto. Pues para mí, por lo pronto, Tony, no sé si se nos escapa algo acerca de athlete. Como les digo, es parte de lo que ofrece la membresía de Butterfly. Te incluye estos tres tipos de clases. Tú las puedes combinar en los días que gustes tomar estas clases. Y son grandes opciones, cada una de ellas diferentes vertientes que te pueden llevar a una meta, otra meta, otra meta, un objetivo. Entonces, y sobre todo ahora que viene Butterfly 60 Challenge, todo esto, vienen muchas carreras. Mm-hmm. Vienen muchas cosas padres, emocionantes. The new season's coming. New season, en cuanto a Spartan, DECA, o cualquier sea que hagan. All the races running. Corredores, exacto, mm-hmm, todo eso. Así que esta es una clase que es esencial. Sobre todo si ustedes son este tipo de personas que hacen cualquiera de este tipo de actividades, bueno, esta es la clase ideal. Y no lo decimos por cuestión de venta, sino es lo que es la clase que tienes que tomar, ¿ok? Y desde luego pueden tomar siempre una clase totalmente gratis. Si nunca han probado esta clase, pueden venir con toda confianza, prueben el producto, pruébenlo, convéncense, y desde luego ya ustedes toman la decisión al final si es algo que están buscando. Si no, turn the page, ¿no? ¿Qué más, Tony? It's all. No, thank you. We've had great success all year. Now I'm looking to even improve the program a lot more. Maybe even make two classes per day. So. Esa sería la meta, ¿eh? Esa sería la meta. Una clase por la mañana podría ser. Mm-hmm. Estamos viendo todas esas posibilidades. Siempre lo pensamos.
Pero desde luego necesitamos que pues, muchos de ustedes más se unan al grupo y que esté donde esté hasta el chongo y diga, ya no tengo dónde poner gente. Entonces, that's the goal. That's the goal. Entonces esa es la meta y que pues muchos de ustedes se vean beneficiados con todas esas clases que siempre ofrecemos aquí en Spotify Functional Fitness. Done. Thank you, Chuy. This episode was produced by Spotify Functional Fitness.